Llamo Murat Shabari, tengo 19 años. Vivo aquí en Arezzo con mi familia, mi padre, mi madre y mis tres hermanos, Siem, Sara y Miriam. En el tiempo libre me gusta jugar a la pelota, escuchar música, salir con mis amigos en el centro. Y vale, de este proyecto espero mucho, espero conocer nuevos amigos y mejorar mi español. Adiós, hasta luego. Ah, yo soy Irene, tengo 16 años y vivo ad Arezzo. Me gusta jugar a voleibol y salir con mis amigos por el centro. No me gusta el fútbol y pelear con mis amigos. De este proyecto espero de hablar mejor el español y conocer nuevos amigos. Hola, me llamo Elisa, tengo 16 años, vivo en un pueblo cerca de Arezzo y me gusta pasear con mis amigas en el centro como Irene, me gusta hablar por teléfono y no me gusta pelear con mis amigas. De este proyecto me gustaría conocer nuevos amigos y mejorar mi pronuncia en español. Hola, yo me llamo Deborah Carlini, tengo 15 años, vivo en Castillon Fibocchi y soy hija única. Me gusta escuchar la música, ir a bailar con mis amigos y salir con mis amigos y mi novio. Y no me gusta el queso, hacer los deberes y estudiar. Da este proyecto espero de conocer nuevos amigos y de mejorar mi español. Hola, me llamo Verónica, tengo 17 años y me gusta mucho escuchar música, tocar el piano y bailar. Y de este proyecto espero de encontrar nuevas personas y de mejorar mi español. Hola, mi nombre es Eleonora, tengo 16 años y vivo en Arezzo. Tengo un hermano que se llama Eduardo, que tiene 19 años. Y tengo un perro que se llama Birba y dos gatos que se llaman Rocky y Rudy. No me gusta el fútbol, pero me gusta jugar a voleibol y esta es mi amiga. Hola, mi chiamo Sara, tengo 16 años, vivo in Arezzo, non tengo hermanos, però tengo un perro di nome Balù. Mi gusta molto viajar e non mi gusta la frutta. Este proyecto para nosotros es importante porque así podemos conocer otras personas de cultura diversa. Hola, yo me llamo Francesca, tengo 16 años, vivo en Arezzo y no tengo hermanos, pero tengo un perro que se llama Lily. Me gusta mucho escuchar la música y no me gusta estudiar. En este proyecto espero hacer nuevos amigos. Hola, me llamo Martina y tengo 17 años. Vivo in Arezzo, che è una città della Toscana, e vivo in un appartamento con mia madre e mio perro. No tengo hermanos y hermanas. Me gusta jugar el fútbol y escuchar la música y salir por el centro con mis amigos. E da questo progetto spero di conoscere altre persone e professoras. Hola, me llamo Gaia y tengo 15 años. Tengo un hermano que se llama Daniele y que tiene 17 años. Me gusta mucho bailar, hago danza desde 8 años y me gusta mucho escuchar de la música, ir al cine o leer. Y de este proyecto espero de conocer personas nuevas. Yo soy Gaia, tengo 16 años, vivo a Castiglione del Lago, Umbria. Me gusta hacer deporte, salir con mis amigos y tocar la guitarra. Mi lugar favorito es mi casa porque me descanso y me relajo con mi familia y mis amigos. En este proyecto espero de mejorar mi español.
conocer a nuevos amigos y divertirme. Adiós. Hola, me llamo Miriam, tengo 16 años, vivo en Arezzo. Me gusta salir con mis amigas y ir a la piscina. No me gusta ver la tele y pelear con mis amigas. De este proyecto espero de hablar mejor el español y conocer nuevos amigos. Hola a todos, me llamo Simone, tengo 17 años y me gusta escuchar música, leer mangas, salir con mis amigos y jugar a la consola, más o menos. Y de este proyecto me espero de encontrar otros chicos y chicas de otros países, en este caso España y Francia. Y me gustaría conocer a otras culturas. Hasta luego. Hola, me llamo Delila y tengo 16 años y vivo en Frosinito, que no es muy lontano de Arezzo. Me gusta mucho ir a bailar, salir con mis amigos y escuchar la música. Tengo dos hermanos que se llaman Nathan y Hebron. E con questo progetto quiero migliorarmi il mio spagnolo e también relacionarmi con vosotros. Ciao! Hola, mi chiamo Alessia e tengo 16 años. Vivo in Arezzo, che è una città abbastanza grande. E tengo un hermano che si chiama Nicolò e tiene 22 años e studia alla Università di Firenze. Y me gusta mucho ir a bailar, escuchar la música y salir con mis amigos. Y con este proyecto quiero mejorar mi español y conocer algunas tradiciones españolas. Y también quiero, si es posible, hacer un escambio real. Hola, me llamo Chiara, tengo 16 años y vivo en Castellón Fibocchi. Tengo un hermano y una hermana. Me gusta salir con mis amigos, ir al cine, escuchar la música y ir a bailar. No me gusta el pescado, leer y no me gusta mucho estudiar. Espero de conocer nuevos amigos con este proyecto. Hola chicos, me llamo Cecilia Volpi y soy la profesora de español de los chicos italianos que acabáis de conocer. Simplemente me presento diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta, igual que hicieron mis alumnos. Me gusta mucho, además de mi familia, por supuesto, mi trabajo. Me gusta mucho todo lo que está relacionado con España y sobre todo las películas, las series de la televisión. Una cosa que no me gusta, en cambio, es la falta de puntualidad, sobre todo en las entregas, en los trabajos, y mis alumnos esto lo saben muy bien, desafortunadamente. Y a ver, dos palabras sobre este proyecto. Es mi primera experiencia como eTwinner y bueno, pero estoy segura de que va a ser una experiencia positiva para mí y para mis alumnos, ¿no? Porque creo que conocer a alguien de otro país siempre puede llevar algo positivo, algo enriquecedor. Entonces, bueno, no veo el momento de comenzar y de conocer a vosotros y a mis colegas también. Adiós. Hola, me llamo Anna, tengo 16 años, vivo en Arezzo y tengo una hermana que se llama Federica y tiene 19 años. Tengo tres animales, un perro que se llama Maya y dos gatos que se llaman Samba y Luna. Hago voleibol desde 10 años. Me gusta salir con mis amigos, ir al cine, pero no me gusta ver los partidos de fútbol. Esta es mi amiga. Hola, me llamo Alessia, tengo 16 años. Io vivo in Arezzo, tengo un hermano che si chiama Michele e tiene 19 anni. Mia madre si chiama Monica e tiene 44 anni. E mio padre si chiama Pablo e tiene 50 anni. Tengo un perro che si chiama Dea e tiene 8 anni.
Mi gusta mucho jugar a tennis y no me gusta mucho bailar. Nosotros queremos hacer este proyecto para mejorar nuestro español. Vale, adiós.